Ay, friend, ya estoy de regreso en mi casa, pero les quiero enseñar un haul de todo lo que elegí en la tienda de Pottery Barn. De hecho, todos estos van a ser regalos. Bueno, hay muchas cositas para mí también, pero son regalos. La verdad es que hay de donde quieras escoger en esa tienda. Esta tienda de Polanco específicamente tiene todo junto. Tiene kids, teens y adultos. Entonces tengo kids, teens y adultos en mi vida. Así que escogí muchísimas cosas. Yo creo que es época perfecta para regalar cosas que necesitas y que la gente usualmente entre nosotros no como que pensamos en comprárnoslos nosotros solos, pero que son necesarias. Así que les quiero enseñar todo lo que elegí. Neta, son cosas súper bonitas. Primero tengo este como throw, como frazadita, que este es para mí. Es mi autorregalo, porque neta, no tienen ni idea. Vean, por favor, cómo tiene aquí el borreguito este. Y, o sea, está como de tejidito aquí. El color y todo me encantó. Este fue autorregalo. Esta fue para una de mis primas que vive en la playa, entonces tengo una toallita también que se me hizo el print súper bonito. Tenían un buen de cosas como de esta colección que se veía así. De hecho, es una específica de una persona específica, de Emily Merritt. La verdad no sé quién es, pero de todas las cosas de esa colección está súper bonita porque eran esta combinación de colores y me gustó mucho. Después tengo otra frazadita de la misma esa de Emily Merritt. Y esta es tejidita y tiene por aquí, se le sale un pompón. Todo alrededor tiene pompons y es beige con dorado. Y esta la quiero para mi hermana. Esta que se me hizo súper cute es una toallita para bebé, que van a ser un bebé en mi familia pronto. Entonces miren, por favor, es un borreguito. Sí, es un borreguito, sí. Había mil animales, estaban súper bonitos todos para escoger como para un baby shower o alguna cosa así. La parte de kids está que neta te mueres, entras y ya quieres tener hijos para decorar todo su cuarto. Estas dos, una para mí y una para mi hermana, que son, ¿cómo se llaman? Fundas de almohada, estaban en súper rebaja. Había un buen de cosas súper padres, también en kids y se me hace que también en teens, de estrellitas o sábanas y así, que tenían estrellitas que brillaban en la oscuridad. Neta, guau. Esta que ya saben que es el regalo de Navidad para Andrés, se me hizo tan cool. Es un jueguito de sábanas de Spider-Man y también estaba en sale. Estas, que fue otro autorregalo, si lo puedo sacar, que creo que ya vieron, sí, han estado viendo en Vlogmas las colchas que están en mi cuartito de aquí, que eso, tengo dos camas individuales y ya, o sea, a mí me causa mucho conflicto los prints. Si se acuerdan, mi cama de Morelia era totalmente blanca. La de mi hermano aquí es totalmente blanca, pero ella tenía como una colcha y yo tuve que hacer las que estaban a la mano individuales. Y son ese print súper cargado y siento que cargan mucho el cuarto. Entonces encontré estas que también estaban en sale. Vean, por favor, qué bonita está la textura. Y si pudieran sentir, esta tela está irreal. Entonces compré dos para mis camitas twins. Tengo esta que se la quiero regalar a mi abue. A mí me gusta regalarle a ella como cosas para el hogar. Siempre le regalo como cobijitas o nuevas como colchas o cosas para la cocina o cosas así, ya saben, de abuelitas. Pero este año me gustó. Esta se me hizo como súper bonita, como sobria de aquí. Dije, esta le va a gustar. Y le compré otro set igual a mis papás. Y por último, tengo estas dos, una para mí y una para mi hermana. Son iguales a las de mi abuelita, solo que cambia el colorcito aquí en rosita para vestir nuestras camitas de Morelia y que queden igualitas. Neta, estas también están en super sale y están tan suavecitas. Está súper bonita esa tienda. Yo había ido al Pottery Barn de Querétaro y he ido también al que está, creo que es en Santa Fe. Pero a este de Polanco nunca había ido y neta de lo que se están perdiendo. Está irreal la tienda y para lo que quieras, lo que quieras. O sea, vayan y hagan sus compras de Navidad ahí porque solo necesitan una tienda. Además está tan bonita decorada, todos los arbolitos de Navidad súper bonitos. La parte de teens está súper, súper cool. Ahorita todavía tenían cosas de Harry Potter. No sé si se acuerdan, pero en años pasados me han contactado para cuando sacan sus colecciones de Harry Potter. Las cosas más bien hechas del mundo. Todo está de una súper calidad. Ahorita tenían un buen de colecciones como esa de que es súper girly que les digo. Lo de kids de verdad se van a morir. Es que tienen cosas de Frozen, de princesas, de Spider-Man, de superhéroes, de Star Wars. Y lo de bebés, o sea, también se mueren. Y pues obviamente mis sueños de señora se cumplieron en el Pottery Barn normal. Pero bueno, les recomiendo mucho que vayan a la tienda. Cuéntenme si van, cuéntenme qué compraron. Y ahí se termina mi haul. Bye.